Hello, hello, Ellie. How are you today? Hello. Hello, teacher. Hello, how are you today? I'm fine, teacher. Ready. Excellent. Ya casi terminamos, va. Ahora Yes. Mañana ya. Yeah. Un poquito falta. Poquito. Imagine que empezamos hace mes y medio y ya pasó el mes y medio. Súper rápido, siempre, la verdad. Súper rápido. Vamos a esperar un par de minutos para escribir. Okay. Hello, Omar. How are you today? No me carga la plataforma. Hello. Hello, Juan. Good How are evening, you teacher. today? Very well. Excellent, thank you. Okay. Guys, do you remember about there is and there are? Yes. Yes, do you remember? What's the meaning of there is and there are? ¿Cuál es el significado? Hay. Hay, ¿verdad? Hay. There is in
singular y there are in plural. Yes, that is for singular and there are for plural. Muy bien. For example, there is a say cell phone on the table, for example. Yes, significa hay un teléfono sobre la mesa. Yes, there are, es para plural. Okay, podemos decir there are some books on the table. Guys, do you remember about the quantifiers? Do you remember about adverb of quantity? ¿Se acuerdan de esos? Eso lo vimos hace. ¿No? Welcome, welcome everybody. What about the adverb of frequency, guys? Yo creo que ahí me confundí. Adverb of frequency? Yes, always, never, hardly ever, sometimes. And sometimes, and never, right? ¿A dónde se ubican esos? ¿En qué parte de la oración se ubican? I don't remember this. Acuérdese, se ubican después del subject, ¿ok? Yes. For example, si yo digo, I always take a shower in the morning. Yo siempre me baño en la mañana, ¿ok? ¿Y también pueden ir a dónde? Al principio. Al principio agregamos una coma, ¿verdad? Uh-huh. Agregamos una coma y después iniciamos con nuestra oración. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa vimos? Countable and uncountable nouns. We studied about countable and uncountable nouns. When do we use countable nouns? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Para Los que se pueden contar. Los que se pueden contar, yes, right. Los que se pueden pluralizar. Muy bien. And what about uncountable nouns? Los que no se pueden contar, ¿verdad? Esos son los uncountable. ¿Y qué podemos utilizar con los uncountable? Podemos utilizar medidas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las medidas? Vimos varias. Entre ellas están some, many, no, perdón, some, much, a lot of, a little. Y dependiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Podemos decir a carton, si es un cartón, a bottle, una botella, a glass, a cup. Se nos olvida, ¿verdad? A veces los temas yo sé que se olvidan y por eso es necesario hacer un reminder, ¿sí? Un recordatorio porque nuestro cerebro no, ¿verdad? Pasa tan preocupado que ya no se, todo se nos olvida. ¿Qué otra cosa vimos? Let's see. Hemos visto el simple present. Remember, guys, we use simple present for daily routine. Para la rutina diaria. For hobbies. Habits, yes. Para eso utilizamos el simple present. Simple present affirmative. Subject. Verb. Muy bien. Complement. ¿Cuáles son los, guys? ¿Cuáles son los auxiliares que utilizamos para negativo y preguntas en simple present? Do or does. Do or done. Do or does, doesn't or don't. Done. Muy bien. Muy bien. Esos son los que utilizamos. A ver. ¿Cuáles utilizamos con don't? Well, it's pronoun. Mm-hmm. I, they, we, you. You, eh. Muy bien. Y para doesn't or does, utilizamos he, she, and it. Okay? Muy bien, guys. No se les olvide. Esas son las reglas de oro, ¿verdad? ¿Y quién se recuerda cuáles son las WH words?
For example, what, where, Muy who, bien. when. Muy bien. White. How often? How? Yes, yes, right. No sirve la plataforma. Así que las. No, ok. Entonces, eso es lo que hemos visto prácticamente. Y verbo to be lo utilizamos para hablar de la persona, el ser, el estado o el ser de la persona misma, ¿verdad? La estructura sería subject, verb to be, complement, para affirmative. Lo utilizamos para hablar sobre nuestra edad, sobre nuestro estado civil, sobre el lugar donde nos encontramos, ¿qué más? Nuestra edad, dijimos, nuestro estado de ánimo, nuestras características físicas también, ¿verdad? Guys, do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta? Question. No questions, okay. Quizás como para parte de no los temas que hemos visto, pero vamos a ver. No vimos going to, ¿verdad? No. Ah, vimos simple present progressive también. Pero eso lo vimos, bueno, con usted lo vimos en el curso 1. Es cierto, pero creo que medio se lo di, ¿verdad? Pero yo no se lo di así. Creo que no. No. Bueno. Ok, guys, vamos a ver esos dos entonces. Vamos a ver primero el present progressive o present continuous, ¿sí? ¿Cuál es ese? Vamos a escribir hoy. Si quiere, no escriba, pero yo sí le voy a escribir para que usted lleve la secuencia. Vamos a ver. Thank you. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok. Present progressive. Está el present progressive. O present continuous, que es el mismo. Continuous. Continuo. Tenemos el present progressive o el present continuous, que es lo mismo, ¿ok? Lo mismo. Este viene siendo lo mismo. Si le dicen de repente, usted escucha que dice, ah, present progressive, no, present continuous. Ah, y usted va a decir, pues no, es lo mismo. Así que no hay problema. ¿Cuándo lo utilizamos? Para hablar sobre una acción, ajá, que está pasando en el momento, o sea, ahorita, ¿verdad? Como nosotros decimos en el buen salvadoreño, ahorita mismo, ¿sí? Que, por ejemplo, ¿cuál es la estructura, guys? Structure. La structure, guys, es for affirmative, es subject plus verb to be plus verb. Sería subject, verb to be plus verb ing, right? Es un verbo con ing. A eso se refiere. Plus
Complement, ¿ok? Algo que estén haciendo ahorita. Imagínense que yo estoy tomando café. I am drinking, siguiendo, ¿verdad? I, mi subject, am, verb to be. Drinking sería mi verbo, ing. I am drinking, ¿qué? Coffee. Coffee sería mi complemento. Miren. Piensen en algo que usted esté haciendo en el momento. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo todos? We are taking, ¿el qué? English. English classes, yes. Algo que estamos haciendo justo ahora. Imagínense, Juan is eating dinner. Okay. ¿Qué está haciendo Juan? Cenando, ¿verdad? Or taking, pero en ese podemos decir. It is, Juan is eating or taking dinner. Yes? ¿Qué más? Susan is talking. ¿Qué está haciendo Susan? Talking by phone. ¿Necesitamos ponerle right now? No, porque ya nos está denotando qué está pasando ahorita mismo. En la estructura ya nos dice que está sucediendo ahorita. Otro ejemplo. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué más? Podemos decir, they are. They are cleaning up the house. Ellos están limpiando la casa, ¿ok? O haciendo limpieza. They are cleaning up the house. Y así sucesivamente. Solo tienen que recordar cuándo se utiliza, cuando estoy hablando de una acción que está ocurriendo ahorita mismo. La otra razón es la estructura. Subject, verb to be, verb ing, complement. Ahora, ¿qué pasa con las negative? La negative es súper fácil. La negative nada más, la estructura sería igual. Subject. Sorry. Plus verb to be. En cualquiera de las formas. Plus not. Plus verb ing. Plus complement. Subject, verb to be, not, verb ing, complement. Hagamos las mismas. Vengo yo y digo, I'm not drinking coffee. I am drinking water. Okay? I'm not. Miren. I'm not drinking coffee. We are taking English classes. We are not taking. Por ejemplo, yo puedo decir, hey, we are not taking English classes, we are taking French classes, ¿sí? La otra. Juan is not eating dinner. Okay. Susan is not talking by phone. Mire. Fácil, ¿verdad? Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta? Any question, guys? No? Okay, thank you. Solo el not agregado y estuvo. Solo en negativo nada más agregamos el not después del verbo to be y listo. O sea, es súper fácil. Ahí, okay. Mira, hijo, rebominando. Perdón. En la costumbre. Les voy a dar una clave. Vale. No se complique con la gramática. La gramática parece como que ¡ah! Me va a matar la gramática. No, sino que
sabe que empiece a aprenderse las estructuras. Una vez usted se aprenda las estructuras, easy, o sea, pan comido, no así. Súper fácil, la clave está en aprenderse las estructuras. Y la ventaja es que, o sea, los tiempos son tres. Son pocos tiempos en inglés. Por ejemplo, solo son present, future, and pasado. Y dentro de eso solo hay dos tiempos más. ¿Cuáles son? Por ejemplo, entre el pasado y el presente son dos. Está el present past, que es el que ocurrió desde antes del pasado y terminó en el pasado. ¡Ah! ¿Cómo es eso? Sí. Pero eso no lo voy a asustar, ¿verdad? Y está el otro que empieza en el pasado y continúa. Son pocos, o sea, no hay mucho donde, como, no es como las conjugaciones del español. Yo, tú beberás y no sé qué, no, o sea, entonces, lo más común que vamos a ver es el qué. Present, simple present, verb to be, going to, que es el futuro, el present progressive o el continuous, que es para hablar de ahorita mismo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, aprenderse las estructuras y empezar usted poco a poco a ir armando, así se van armando las ideas en la mente. Y trate de no pensar en español. ¿Okay? Ah, ese es un gran detalle porque, por ejemplo, hay palabras que cuando, por ejemplo, ahorita se siente, bueno, yo siento fácil porque, por ejemplo, Juan is eating dinner. O sea, la misma oración como que lo guía uno. Juan está comiendo la cena. Susana está talking by phone, hablando por teléfono, pero hay veces que la estructura de la oración como que cambia. Por ejemplo, fuera el caso de la oración. Susan, be phone talking. Imagínense allí como que cambia. Entonces, no estoy poniendo como por ejemplo ahorita las oraciones, pero sí hay veces que como que por ir tal vez una palabra adelante o atrás de alguna oración cambia su significado, no sé. Va, por ejemplo, va, en ese caso, Juan, usted tiene que ver la estructura del present progressive, present continuous siempre va a ser la misma. Que de repente haya una palabra que yo no la conozca, sí va a pasar. Ajá. Eso sí va a pasar. Y eso téngalo por seguro. Pero, por ejemplo, el verbo to be va a ser de eternidad. O sea, quizás lo que puede cambiar es el verbo ing y el complemento, pero de ahí el verbo to be siempre va a estar. En cuanto a presente continuo, ¿verdad? La otra cosa. Cuando yo sé, ¿se acuerdan de que estuvimos hablando de los adjectives? Estuvimos hablando de adjectives. Recuerde que los adjectives van antes del nombre, ¿sí? Va, por ejemplo, o modificadores. En este caso está este. Por ejemplo, este. English classes. English es un modifier. O sea, ¿está modificando qué? Clases. Ya no son solo clases, sino que son English classes. Entonces, inglés se vuelve un modificador ¿de qué? De clase. Porque ese no es adjetivo. English, cuando usted ubíquese, si usted de repente dice, ay, pero son dos nombres. Ah, English es un noun. Class es un noun. Y si hay dos unidos, quiere decir que uno es un noun y el otro lo está modificando. No es lo mismo que odia clases a English classes, ¿sí? English. Sí, o sea, y es complicado a veces, pues, pero tiene que empezar a ver esos detalles. Empiece a aprenderse esas cosas poquito. Y se le va a hacer fácil. Van a haber palabras que no va a entender, pero sí va a lograr identificar, por ejemplo,
valorar, identificar, por ejemplo, qué tiempo es. Eso sí lo va a identificar. Perfecto. No es lo mismo. Y la otra cosa, ¿cómo, por qué les digo que no piensen en español? Bueno, y entonces, ¿cómo armo oraciones en inglés? Es bien difícil. De repente uno no entiende, pero les voy a explicar por qué. Fíjense que cuando uno traduce, hay cosas que no las puede hacer uno literales. Y es ahí donde no cobran sentido en inglés. Entonces, por eso es de armar mejor. Por ejemplo, si usted ya sabe, con el vocabulario que usted conozca en inglés, arme sus oraciones, arme sus frases. ¿Sí? Ajá. Sí, por eso le digo, o sea, hay veces que uno, así como dice Esteban, por decirlo así, con la gramática, uno piensa, por ejemplo, va, el perro es bonito. Bien, y arma la frase, va, the dog is pretty. ¿Va? Pero hay oraciones, por decirlo así, que no se van a poder así porque, por ejemplo, lleva un now y el modificador. Lo que pasa es que ahí, Juan, el ejemplo que usted está dando, disculpe que le interrumpa, cuando un adjetivo, por ejemplo, si va a verbo to be, el adjetivo siempre va a ir después del verbo to be. Ahí es donde sí, o se puede ir solo, ¿verdad? Y puede ir el noun antes. The dog is beautiful. Hey, that girl is beautiful. De repente usted va en la calle. ¡Qué bonita esa muchacha! Eso fue antes, para los que están casados. Solo son ejemplos. Yo no. ¿Ah? Yo no, dice Eli. Eso, Eli. Entonces, ni Tito tampoco, creo. Entonces, ¿cómo se llama? Si usted dice, ay, aquella muchacha es bonita, ¿sí? Ahí sí va el verbo to be, y como va el verbo to be, va el now antes, y no hay problema. Pero si de repente usted, por ejemplo, no va a utilizar el verbo to be, por lo general, ahí sí. El adjective va antes del noun, ¿ok? Siempre va antes. Siempre va antes un adjetivo de un nombre. Y eso no hay discusión de eso, ¿ok? En español nosotros decimos niño juguetón, ¿verdad? No. O sea, en inglés es otra cosa. Es va al revés. Sí. Así de sencillo. Solo poco a poco. Solo está en poner un poco más de atención a la formación de palabras y al contexto de cómo se utilizan No se frustre, no se frustre, honestamente van a pasar incluso años para que podamos entender mejor el inglés. ¿Qué es esto? Y hay lugares donde dice, aprende full English en 6 months. 90 días, 3 meses. Yes. Ahora ya hay 30, ahora ya hay de 90 días, en serio. Sí. Hay uno que son horas, creo. No me acuerdo cuánto, pero... Quizás lo duermen, va, y le meten, quizás le hacen su brujería. Y una le actualización de... Sí, eso es imposible. O sea, no, de verdad, ahí en el Facebook sale de todo. Es cierto. Mire, o sea, y sabe que mis respetos para esas academias que lo hacen. Yo trabajé en una de ellas, no es esta, por supuesto. Y es bien difícil porque ¿cómo en 6 meses alguien va a aprender? Si yo les he dicho, se los dije desde el principio, aprender otro idioma es como volver a empezar a hablar. 24/7 dicen, sin dormir. Sin dormir, pucha. Quizás le pone, lo duerme y le ponen música con inglés y para que... No, o sea, es imposible. Y no, también, ajá. Eso que está diciendo usted también, lo escuché. Cuando no va a dormir, poner como un vocabulario de palabras en inglés que al siguiente día ya la va a poder hablar. No funciona, usted no funciona. No funciona, no. Así, qué chivo fuera, va. Sí, mire, honestamente, va, así honestamente, quizás eso funcionaba antes, va, cuando uno dormía un poco más ligero, pero hoy los cansancios de hoy en día, uno cae como que muerto estaba.
le cae la casa encima y usted no sabe, no sabe si está muerto, si está vivo, ¿qué? Seamos sí, honestos. Entonces, bien difícilmente, o sea, usted se va a acordar. Y no me dejará mentir si ustedes tienen hijos en su casa. Sí. O algún niño, sobrinito o algo. Los niños sí son más perceptibles cuando duermen. Los niños hasta usted les habla y ellos les contestan. Haga la prueba un día. Haga la prueba un día y de repente cuando se están moviendo y usted les habla y ellos contestan. Yes. El subconsciente de ellos les contesta. ¿Por qué no se acuerdan? Porque yo ya he hecho con mi hija eso a veces que creo que está despierta y ella hablando. Y no, o sea, está dormida. Y es increíble, se sonríen, se carcajean. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡No, en serio! ¡No, en serio! Y viera qué increíble es. Pero es el cerebro del niño. Nosotros ya no jóvenes, ya no estamos en esa edad. Así que no se frustre, ¿verdad? Si de repente usted dice, ¡ay, no! Siento como que estoy empezando. Y está empezando. Sí. Sí, así es sencillo. Entonces, ánimo, o sea, ánimo, échale gana. Mire cuántos estamos conectados hoy. Cinco. Sí. Cinco usted. Entonces, ánimo, así es. Esto así es. Va, sigamos. ¿Qué pasa con los yes no questions? ¿Cuál es la estructura de las yes no questions? Igual. Verbo to be. Si se fija lo que usted analice algo, si se fija las yes no questions, las affirmative que hacemos tienen como un cierto parecido. O sea, no son como tan radicales en decir, ¡ah! Se me va a hacer súper difícil aprendérmelo. No, porque mire, aquí, ¿qué va primero? Verbo to be. Después, por lógica, va subject. ¿Qué me falta además del subject? Verb. Plus. Complement. Plus complement plus. Question mark. Y question mark. Así de sencillo. ¿Hacemos las mismas? Claro. Puede ser am I drinking. Pero no, va, no muy feo que uno le pregunte a uno mismo. Vaya hablando solo uno. Pasa. Bien, por rata. Mire, yo digo que ya la edad de uno, uno ya habla solo, más cuando uno está angustiado. Pero bueno. Are you drinking coffee? Are you drinking coffee? Y eso que Eli, usted no ha llegado a los 30, ¿verdad? No. Ay, Eli, lo que le falta. Pero ya casi. Sí, o sea, mire, honestamente, yo no sé si hay alguien aquí que pase de los 30. Pero después de los 30 se le va la juventud a uno, literal. Como usted bien lo decía, aquel día pasa solo como el cóndor. Es cierto, increíble. Bien, comido dulces. Are you, por ejemplo, la otra es, are you? Are you taking English classes? Are you taking English classes? ¿Cómo podemos contestar? Como todas las yes no question. Podemos contestar con no, yes, o podemos contestar con yes, I am, or no, I'm not. Así. Es sencillo, fíjese que cuando la yes no question van verb to be, contestamos como con el yes no question verb to be. Eso es lo sencillo es. Is Juan drinking? No, ¿cuál es? Is Juan eating? Eating dinner. Mira. Is Juan eating dinner? No. Is Susan
Is Susan talking by phone? ¿Sí? Is Susan talking by phone? ¿Qué pasa con las WH questions? Las WH questions sí que cuestan un poquito más, pero siempre y cuando nosotros entendamos el significado de las WH words, se van haciendo más fáciles. ¿Por qué? Porque acuérdese que la WH word, todas esas palabras, son la, como la incógnita, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero saber de lo que voy a preguntar? Si yo utilizo el what, quiere decir que yo ignoro mucha parte, de, la mayor parte de la oración, ¿verdad? Porque quiero saber qué del meollo de todo el asunto. Cuando utilizo when, es cuando, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar? ¿O cuándo está ocurriendo? Cuando utilizo why, es porque yo quiero saber el por qué. ¿Sí? El por qué las cosas. O cuando utilizo how often, qué tan a menudo, ¿verdad? Qué tan a menudo hago tales cosas. Que de repente, para algunos tiempos, no voy a utilizar todos los WH words. Por ejemplo, ¿cuáles no puedo utilizar para este, cómo se llama? Para present continuous. ¿Cuáles no, guys? ¿Cuáles creen que no podemos utilizar? Por lógica. When, ¿verdad? When es una de las que no podemos utilizar. O sea, porque se sobreentiende que es ahorita mismo, ¿verdad? Todo es ahorita. O la otra es how often, ¿verdad? How often es otra de las que no podemos preguntar qué tan a menudo estás tomando café ahorita. No, 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 no se puede. Entonces esa es otra clave que les doy. Que de repente para las WH words, no todos, no en todos los tiempos vamos a utilizar todas. Es de tener cuidado con esas, ¿ok? Así que vamos a hacer algunas. WH question sería la estructura. WH word plus. ¿Qué creen que va? Plus verb to be plus subject plus verb ing. Verb ing plus complement plus WH questions, WH word, verb to be, subject, verb ing, and complement. Con las que tenemos ahí ahorita, ¿cuál cree que sería, por ejemplo, la pregunta clave que podemos hacer para todas las oraciones? Porque todas, a ver, sí. Todas contestan una sola. Se contestan con una sola. ¿Cuál creen que es? Why are... Why? Why? ¿Creen ustedes que es why? Why cómo, guys? Why are you drinking coffee? O podemos preguntar también, esa es la, creo que esa es una de las que podemos utilizar y le atinamos a todo. Por ejemplo, mire.
¿Qué estás haciendo? What are you doing? I am drinking coffee. I am taking English classes. I am talking by phone. I am eating dinner. ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What is he doing? Para hacernos la pregunta, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tomando café? ¿Cómo contestaría usted? Because I have headache. Porque tengo dolor de cabeza, right? Esa es la típica, he oído eso. Ese sí está muy bien. Why? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo lo estás haciendo? No, ¿verdad? ¿Cuál? Por ejemplo, si yo de repente le agrego aquí a esta, miren. Si yo le agrego a esa, a la de Susan, ¿is Susan talking the iPhone with her mom? ¿Cuál podemos utilizar? ¿Cuál WH question podemos utilizar? ¿Cuál sería la estructura? Is Susan talking by phone? Who is Susan talking by phone? With. Muy bien. ¿Sí? Es como decir con quién está hablando la Susan. Así, literal. Who is Susan talking by phone with? ¿Sí? Así es en sí, ¿ok? Podemos hacer con why, what, who. ¿Estamos claros con ese tema, guys? Or do you have any questions? Creo que esta clase es una de las clases que nosotros la podemos aprovechar. Entonces, usted tiene dudas de un tema cualquiera. Cualquiera en inglés, right? Porque es veterinaria, ni no, nada. Algunos achaques sí le puedo ayudar, pero no todo. ¿Sí? Y les pregunto, sin pena, ¿estamos claros con este tema? Teacher, una consulta. Dígame. Siempre que utilizamos W's question who, hay que escribirle with al final. Es como decir con quién. Porque por lo general, veamos otra. I am playing tennis with. Por ejemplo, si yo digo, mire, I am playing tennis with my friend. I want a WH. Who are you playing tennis with? Porque yo quiero saber con quién, ¿sí? ¿Con quién estás jugando? ¿Con quién estás hablando? Al menos, por ejemplo, que yo, va, por ejemplo, si yo diga, ¿quién te llamó? Ahí no voy a utilizar with, porque no quiero yo saber con quién estás haciendo algo, con quién estás hablando, con quién estás jugando, sino que ahí es quién, para, hagamos una, yo sé que es pasado, por ejemplo, quiero ver. Hagamos esto. Transformemos la de Juan. Juan is eating dinner. Who? Bien. Ahí no va el with.
¿Por qué no va el with? Porque ahí no quiero saber con quién está comiendo Juan, sino que quién está comiendo cena ahorita. Entonces mi respuesta va a ser, Juan is eating dinner. ¿Sí? Solamente vamos a utilizar with, Tito, cuando queremos saber con quién. ¿Sí? Y por lo general Gracias. La oración lo lleva. ¿Algo más? Gracias, teacher. ¿Para servirle? ¿Alguien más? Vendría siendo entonces, perdón, vendría siendo casi como una tercera persona, porque sería, I am playing tennis with my friend. Yo estoy jugando tenis con mi amigo, sería la oración. ¿Sí? Y ya abajo la pregunta es, who are you playing tennis with? Y ahora está preguntando, ¿con quién tú estás jugando tenis? Sí. En cambio, la que hizo... En la que hizo anterior es este, al contrario, como que es la pregunta primero. Who is eating dinner? ¿Quién está comiendo? Se podría hacer la... Para hacer... Perdón, perdón. Se podría hacer la misma pregunta, la anterior. Por ejemplo, preguntar primero... De ahí sería, ya no llevaría which. Al preguntar, who are you playing tennis with? Me perdí, perdón. Bye. Este, bye. Lo que, ajá. No, dígame, dígame. Dígame, tenemos el Sí, bye, es que vaya. En la de arriba, es como que yo le estoy diciendo a alguien, yo estoy jugando tenis con mi amigo. Viene esa persona y me pregunta, who are you playing tennis with? ¿Con quién estás jugando tenis? Pero me hace la pregunta a mí. Ahí es donde ajá, en cambio en la de abajo es como que ¿quién está comiendo? Va, o sea, en la primera es obvio, es I am, por lógica yo le voy a preguntar a usted, ¿verdad? Sería, cuando usted vea una oración I am, siempre va a ser you. Sí, uno puede preguntarse a uno mismo, ¿verdad? Como decíamos, uno puede hablar con uno mismo, pero por lo general lo ideal sería utilizar you. Entonces, por eso preguntamos. Porque en la de who are you playing tennis with es utilizando el who y nosotros queremos saber qué información, con quién él está jugando. Por eso es que nosotros sí dejamos el are you playing tennis with. Porque nosotros queremos saber con quién tú estás jugando. Mientras que en la otra queremos saber quién es el que está comiendo. Ya no con quién. Entonces, estas Juan, se llaman subject questions. ¿Por qué se llaman subject questions? Porque, mire, se vuelve singular independientemente mi respuesta sea they. ¿Sí me entiendes? Ahí no importa, porque como yo no, ahí es. El sujeto está tácito, no sé quién está haciendo, tácito, o sea, escondido, desconocido, ¿verdad? No sé quién está ejecutando la acción. Por eso son diferentes. En este caso, quiero saber yo quién es mi sujeto. Y en este caso, yo quiero saber con quién está jugando mi sujeto. ¿Sí? Ajá. El sujeto gramaticalmente hablando, ¿verdad? Sí, sí. Esas son las diferencias entre ambas, ¿sí? Va, gracias. Para servirle. Porque mire, en esta puede ser así, mire. En esa puede ser así. Aunque la pregunta sea singular, teacher, ¿sí? Porque como ahí yo desconozco mi sujeto, who is
eating dinner. They are eating dinner. Oh, ¿sí? Así yes. Un dato. Any question, guys? No pregunto. No question. No, no pregunto. En el examen los quiero ver, así le decía Ana. ¿Cómo van? A propósito, antes que se me olvide, ¿cómo van con la plataforma, guys? Finish. Yeah. Finish. ¿Quién no ha terminado de los que están aquí? El examen era el último, ¿verdad? Sí, ajá, el final exam. Ok. El después de las 5. Y ahorita uh-huh. No, es que ¿sabe por qué le digo? ¿Se acuerda que yo le di el consejo sano de que terminara con unos 2-3 días de anticipación, que nunca se atenga? Porque justo hoy se ha caído la plataforma. Pero a mí sí me carga. De verdad. Yes. Pero quizás ya volvió porque los compañeros hasta se están quejando, los compañeros profesores. De veras le carga. Yes. Pero sí, o sea, bueno, sí, entonces te dice ya cambia entonces. Así que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Con no atenerse a terminar la plataforma, los que no la han terminado. Pero, a ver, permítanme. Okay. Ah, sí, ya ahorita ya está cargando, cabal. Les quiero mostrar cuál es la última parte. Este es el final exam, ¿ok? Este es el último exam. Está dentro de la section 5, ¿sí? Está el final exam, que son... Miren. En este son 6 partes, ¿verdad? ¿Y dónde usted puede ver su progreso? ¿Y dónde usted puede ver su progreso? Es acá, mire. En progreso, mire. Aquí está el progreso, mire. Yo como no la trabajo. Uy, la ticha. No, es que a veces me ha pasado que la he completado y necesito explicarles algo y ya completo bien, pero igual a mí no me dan nada, entonces ¿para qué llenarla? Aquí va a ver su progreso, mire, si de repente usted dice yo no sé con cuánto la pasé, fíjese, aquí ve, aquí está la parte 1, la parte 2, la parte 4, 5, el promedio, el midterm exam, ¿se acuerda que hay uno? Aquí está. ¿Sí? Yes, ahí está. Y ahí le tiene que dar 100%. Y si de repente usted me dice, teacher, yo no sé dónde tengo el error, aquí váyase, mire. Aquí le va a decir donde dice puntuación de problemas. Aquí le va a aparecer cuánto usted tiene de cada parte. Quiere decir que usted tendría que tener 25 de 25, 25 de 25, 25, así. Y si de repente usted no tiene los números iguales, ahí es donde usted se va, incluso aquí le puede dar clic, miren, en la misma, y ya le tira ahí los ejercicios que están mal. Para que lo lleve con 10. Okay. Ahí está, mire. Easy. Creo que hoy es el último día de cerrar la plataforma, ¿verdad? Ah, o era, creo. Ahora es el último día, ya mañana no contemos con ese día.
Vale. Bueno, voy a empezar a hacer la sección 2. Sección 2. ¿Cuál? Sección 2. El lado va, Juan. No, ya estuvo. De la semana pasada me dijeron que terminara. Y dice que va para la sección 2. ¿Cómo así? No entendí. Sí, no, me quedaron unas pendientes, así como dice usted, pero no pude solventarlas, entonces. No, ya me quedaron así, entonces creo que la nota anda como por 90, por decirlo. Ah, qué raro saber cuáles tiene malas, ¿verdad? Si usted de repente quiere compartir pantalla, con gusto le ayudan. En la 3 creo que fue, solo que ahorita no puedo porque no sé cómo salirme de aquí, meterme allá y después regresar otra vez para Zoom. Porque lo estoy abriendo desde el navegador, porque no me lo abre con la aplicación. Ah, no, yo igual desde Google lo abro. Lo único que usted tiene que hacer es este, ¿cómo se llama? ¿Quiénes pueden? Todos los participantes, ya le digo, ¿eh? Por ejemplo, y usted le puede dar ahí Share Screen. Y ahí busca de las screens que tiene abiertas. Por ejemplo, yo aquí tengo abierta varias cosas. Tengo Word, tengo una tarea de mi hija, la plataforma de mi hija, la plataforma de mi hija. ¿Sí? Y le puedo compartir cualquier cosa, aunque no las tenga abiertas desde una app. Pero imagínense que ya me salí y me trabó el teléfono. Ay, no. Ok, guys. Remember tomorrow the last class, ok? Vengan porque va a haber despedida, vamos a comer pizza. ¿Quién va a traer los churros? Churros preparados. Aquí está. Qué rico. Ah, cosas ya no, joven, ya no. Cosas de mi juventud ya no. Hoy puro platanito así solo con sal nada más. Salado. Y lo más extremo, yuca de la que venden de la. Así que mañana es la última clase. Este, quiero ver, vamos a ver otro tema de gramática y vamos a hacer un repaso. Denle una chequeadita a los temas que vimos. Si de repente, yo sé que a veces quedan temas que a uno no le quedan tan claros. O no, ¿verdad? Siempre hay temas que uno dice. Temas. Temitas que no sé. O si usted de repente tiene un tema que lo quiere ver y me dice, este tema me gusta, ¿va? Yo lo quiero ver con gusto. Es que la teacher no tenga temas que darle. Si temas que darle. Abundan. Y actividades que hacer, pero les quiero dar la oportunidad a que ustedes preguntan. Se abre, ¿qué quieren saber? Así como la sección de preguntas y respuestas. Si no hay preguntas, o me lo mandan ahí, mire, y este tema creo que no lo puede dar. Fíjese que incluso en el curso pasado lo vimos y a mí no me quedó claro. Lo podemos ver. Con gusto. Acuérdese que el tiempo de nosotros de adultos es oro. Aproveche su tiempo. Aproveche su tiempo, ¿ok? Ok. Guys. See you tomorrow. See you tomorrow, primero Diosito. Okay. Teacher, good night. Good night. Bye, see you. Bye, guys. Bye-bye. Take care, guys. Nadie se quiere ir. Hoy no se quieren ir, en las otras clases rapidito salían. Hoy no me quieren ir. Si le puedo pasar asistencia, hombre, como que si vinieron a las 9:00, quieren irse. Nadie quiere. Yo creo que les trago el teléfono. No, mentira. Solo a mí, teacher. Solo a mí. El iPhone tiene, dice, me traba el iPhone de Juan Cornejo, dice. Con que él solo se sale de todo, ya no quiere.
Okay. ¿Sabe cuántas veces le seis veces le cambié vidrio templado ya al teléfono? No, pero tiene buen teléfono. Tenía, porque ya no quiere para nada. Pecado, pecado, ¿eh? Ahí viene diciembre, ahí viene diciembre. Ya debemos el aguinaldo. Bye. Bye. Bye, bye, guys. Lo voy a cortar porque ustedes no quieren ir. Mi llamada quieren. Bye, bye, guys. God bless you. See you tomorrow. See you.